llamo Brenda Dispalatro, soy graduada de la Facultad de Arte del Profesorado de Juegos Dramáticos. Este año hice un taller de teatro, yo coordinaba en la Casita de la Unión. Entré al taller y en realidad a la institución, yo un poco conociendo a los que coordinaban la institución por mi trabajo en otro barrio y en el trabajo con infancia, al coordinador de la casita lo conocía. En el taller participaron, no sé, desde 10 chicas, siempre participaron mujeres, la mayoría siempre fueron mujeres, hasta la muestra que terminaron siendo 5. Muchos de los chicos que participaban del taller de la casita, cuando dijimos que íbamos a tener teatro, dijeron, ah, sí, yo tengo teatro en la escuela, y muchos traían los conocimientos que ya tenían del taller, la experiencia, de la empatía con la profesora. El taller de teatro trabajamos a partir desde el juego y también desde sus propios intereses, más allá del contenido que atraviese lo que yo quería enseñar por mis objetivos, ¿no? Trabajábamos a partir de sus intereses. Un día fuimos a una casa que hay ahí cerca del barrio La Unión y hicimos el taller ahí. A partir de eso salió la muestra final, que fue esta historia de las reinas que ocupan un territorio que no es de ellas. Fue un taller que en sí estuvo atravesado por mis propuestas, pero también mucho por las propuestas de los chicos, porque eso también es mi concepción de la enseñanza, ¿no? Esto de poder escuchar lo que me están pidiendo para ahí sí yo poder convidar lo que sé y del teatro, y también incentivar a que quieran seguir viendo teatro y quieran hacer teatro.